Vamos con la última hora de Leo Messi y del FC Barcelona. Empezamos por la pulga. Lionel Messi recibe la temporada 22-23 con mucha ilusión. Después de un año atípico fuera del Barcelona para unirse al Paris Saint-Germain, la estrella argentina ya se ha acoplado a su nuevo equipo y su nueva vida. Admite que está feliz después de todos los cambios que ha sufrido en 2021-22. El futbolista fue entrevistado por el canal mexicano TUDN sobre diversos temas. El 7 veces ganador del Balón de Oro se ha pronunciado sobre sus compañeros con los que conforma un tridente poderoso en el Paris Saint-Germain. En medio de rumores sobre un presunto choque entre dos de sus tres estrellas, Lionel Messi se apresuró a expresar su alegría por estar en el campo con Neymar Jr., dejando una declaración que despertará la nostalgia de los corazones de los fanáticos del club culé. Con Neymar nos conocemos de memoria, me hubiera gustado jugar más tiempo con él en el Barça. Y luego la vida nos permitió reencontrarnos en París. Estoy encantado de estar a su lado. Por otra parte, lanzó muchos elogios para Kylian Mbappé expresando lo siguiente: Kylian es una auténtica bestia. Es fuerte en el uno contra uno. Busca los espacios porque tiene mucha potencia en carrera y tiene gran sentido del gol. Es muy completo. Estará entre los mejores del mundo en los próximos años. En otro tema, Messi recordó lo sucedido en la Champions cuando el Real Madrid los eliminó, reconociendo que fue un duro golpe, pero que este año viene con todo y su objetivo es levantar la orejona, por lo que declaró: todo el mundo lo sabe, el objetivo es ganar la Champions. La eliminación del año pasado fue muy difícil de digerir por cómo se dio. Habíamos hecho dos grandes partidos contra el Real Madrid y en pequeños detalles se nos fue. Después de todo, el crack del Paris Saint-Germain ha confesado cuál es el objetivo de los albicelestes para el próximo Mundial en Qatar, donde su selección es una de las favoritas para hacerse con la victoria. El objetivo es intentar dar lo mejor en el Mundial. Sabemos que un Mundial es muy difícil, donde los pequeños detalles te dejan afuera del campeonato, pero es una selección preparada para competir y va a pelear sea cual sea el rival, finalizó el argentino. Por tanto, esto es lo que ha confesado Messi a la prensa en unos días en los que ha dado muchas explicaciones y ha revelado varios temas a la prensa, tanto en México en TUDN como en Argentina. Vamos a hablar ahora de Marc-André Ter Stegen y vamos a ver la reacción del portero alemán a una posible rebaja de su salario. Tras el choque de Liga de Naciones que anoche enfrentó a las selecciones de Inglaterra y Alemania, el meta del cuadro teutón, Marc-André Ter Stegen, pasó por los micrófonos de la cadena SER para analizar el duelo y, de paso, despejar las preguntas relacionadas con la modificación del contrato que le vincula con el FC Barcelona. Si me pidieron rebaja salarial desde el Barça, ahora no te voy a decir lo que hay, lo que estábamos hablando. Seguramente vamos a necesitar a todo el mundo en mejores condiciones para poder enfrentar lo que queda hasta el Mundial. No es el momento para hablar de todo esto, aseveró. Por otro lado, el arquero se mostró entusiasmado por el reciente desembarco en el Camp Nou del delantero polaco Robert Lewandowski. Cambia mucho cuando tenemos un delantero así, incluso para mí. Está haciendo un buen trabajo, ha empezado mejor de lo que esperábamos, indicó. Por tanto, Ter Stegen no quiere ni hablar de una posible rebaja salarial. Y ya para acabar, vamos a hablar de un tema de Samuel Umtiti, recordemos, cedido por el Barcelona. Cuestionado por RMC, el técnico del Rennes, el francés Bruno Genesio, ha reconocido que fueron las dudas que despertaba su estado físico las que frustraron el desembarco de Samuel Umtiti en el combinado bretón. Estaba convencido de que podría llevarlo, Umtiti, a su mejor nivel porque es un chico que conozco muy bien. ¿Había dudas sobre su físico? Sí, es un poco así, aseveró. Finalmente, tras largas semanas de negociaciones y especulaciones, el central abandonó el FC Barcelona para poner rumbo a un Lecce en el que actuará en calidad de cedido hasta que termine el curso. Por el momento, el zaguero no ha logrado sumar ni un solo minuto con la escuadra italiana.